estamos desde muy temprano preparando las carnes que se parten a diario. Y aquí tengo una pieza de filete muy buena. La carne se parte aquí a diario, viene a diario. Nada envasado. Tenemos arrete para los pucheros, unas costillas de ternera buenísimas, las fardas. Correcto. Una carrilladita para hacer la guisa ahora, de ternera, muy buena. Y te hemos visto cortar antes costillar. Costilla, muy buena para el puchero. Aquí tenemos, partida de ahora mismo. Un rabito de ternera, una ternera pequeña, menor. Las carrilladitas de cerdo, para hacer la guisadita. ¿Cuál es la carne que nos recomendarías, Miguel, para hacerla, por ejemplo, porque hay mucha diferencia entre carnes, ¿no? El cerdo y la ternera. ¿A ti cuál te gusta más, particularmente? A mí el entrecot de ternera. Mira, qué chuletita más buena. Madre mía, qué pinta tiene. Partida ahora mismo, limpia, buenísima. Y ahora tenemos pollo. Todo fresquísimo. Aquí vemos, por ejemplo, bueno, a mí me gusta muchísimo la presa ibérica para hacerla en filetitos, que es muy difícil de encontrar, Miguel. Presa ibérica buena, de buena calidad, por ejemplo, en los supermercados, sí, cada uno es libre de comprar donde quiera, pero que es verdad que aquí en la plaza... Aquí viene fresco, aquí no tenemos nada envasado. Aquí viene a diario, más que lo partimos a diario todo. Viene del matadero. Viene bien temprano y estamos aquí ya preparándolo. Bueno, cuando vemos hay carne de retinto, ¿tenéis aquí esa variedad carne de carne? Carne también la tenemos, correcto. Tenemos también cerdo, cerdo normal, cerdo ibérico, los lomos, las chuletas de cabeza, las papaditas para las versas, las costillas, también de cerdo, buenísimo. ¿Qué diferencia hay, Miguel, entre la costilla de ternera y la costilla de cerdo? ¿Para qué vale una y para qué vale otra? La costilla de cerdo normalmente la hacen guisá, que sería esta, la costilla de cerdo, La hacen guisá o al horno. Y la de ternera normalmente la echan para el puchero. Es para lo que se suele utilizar, vamos. Nos podemos ver aquí la diferente, esta será la de ternera y aquí tenemos la de cerdo. Y, por ejemplo, el puchero completo a 4,50, un precio excepcional. Sí. La verdad que está bastante bien, se lo vende bastante bien. ¿Qué llevaría el puchero lleva para...? Todo su salado, su trozo de jamón, y el trozo de arrete, los garbanzos, un trocito de costilla también, que hace muy buen cardo, lleva todos los avíos, Esto que tenemos aquí envasadito, que es un preparado que vosotros hacéis, que es, por ejemplo... Esto es costilla de cordero. ¿De cordero? Sí, las costillitas de cordero. Una carne muy buena también. Sí, cordero también lo tenemos ahí. ¿Y lo tenéis todo el año? Todo el año, todo el año. Bueno, eso es estupendo, porque muchas veces no sabemos dónde encontrar cordero, otro tipo de carne que no sea el cerdo o la ternera. En cuanto a aves, Miguel, pollo, pavo, ¿qué tenéis? Pavo, gallina, pollo, pavo, gallina, lo que quiera. Codornices también tenemos. ¿También codornices? Codornices también tenemos. Ahí la podéis ver aquí. ¿Cómo? ¿Tienes alguna receta tú que nos puedas dar? Por ejemplo, con codornices. Te pillo fuera de juego. A la plancha. Normalmente la hacen a la plancha. A la plancha, ¿verdad? Sí. Veo que tienes aquí también legumbres. También tenemos legumbres. Tenemos lentejita, garbanza, habichuela. Buenísima. Esa la vendemos todo el año. ¿Y estas de dónde vienen, estas legumbres? De Setenil. Setenil de la bodega viene. Ahí estamos viendo también al fondo que tenéis todo tipo de... Eso también, digamos que son los sabios del puchero, ¿no? Lo tenéis preparado ahí. Muy socorrido. Ahora en invierno es lo que más se venden. Puchero, los guisos, las berzas. Aquí lo tenemos buenísimo. Las babillitas para la plancha. Una sardita muy buena. Partió toda esta mañana. Para hacer, por ejemplo, al horno, ¿qué nos recomendarías, Miguel? Para los nalgos de cerdo. Siempre más tiene un lomito muy bueno que tengo aquí, mira. El lomito es más bueno. Ese se mete al horno y con unas especias, con un poquito de ajo, queda estupendo.
Que queremos ternera, también tenemos. Y luego, si me quieres preparar algo de carne picada, también. La picamos al momento, se pica al momento. Aquí lo hacéis, ¿vale? Todo. Y en cuanto a morcillas, chorizos, también, butifarra, todo. Tenemos butifarra de Chiclana, morcilla chiclana, ¿eh? Aquí tenemos la de Ronda, que lleva mantequita. Los choricitos ibéricos. El jamón curado para los pucheros. Bueno, un poquito de todo, ¿eh? Aquí tenemos, procuramos tener de todo. ¿Esto que tenéis aquí? Eso es menudo. Menudo, los callos. Sí. Preparados también. Precocinados, estos están precocinados porque te lo tenemos fresco y precocinado, ¿vale? Son de ternera. Pero que así también es muy cómodo, Miguel, también porque rápido, bueno, son, ¿sí?, de alta calidad y te ahorras pues todo el proceso de prepararlo en, sí, casa, del lavado y todo eso, que es más trabajoso, y así lo puedes hacer perfectamente. Incluso te llevan los garbanzos también de aquí, lo haces todo. También lo tenemos, en tarro también lo tenemos. Pues Miguel, ha sido un placer. Bueno, antes de marcharnos, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en el mercado? Desde que abrimos, 20 años ya. 20 años, vamos a ver. Y en tu familia, imagino, ¿qué tradición? Sí, mucha. La tercera tradición ya. La tercera generación. Sí. ¿Y cómo lo llevas? Bien, un poco pensionado, pero desde muy temprano, pero bien, estamos bien. ¿Y confías en que próximas generaciones puedan seguir con esta tradición? Ya lo dudamos, porque las grandes superficies nos hacen bastante daño, pero bueno. Bueno, pero hay mucha tradición, como dicen los detallistas, placera, ¿no? En Cádiz. En Cádiz, sí, le gusta a la gente venir a la plaza. Sí, eso sí, es verdad. Vienen a comprar y vamos tirando como podemos. Y además es que aquí se puede encontrar de todo, ¿eh? Desde aquí tenemos de todo. Pescado, fruta, embutido, lo que quiera. Especias, aceitunas, todo, todo. Jamón, todo lo que se quiera encontrar en la plaza, como siempre decimos. Bueno, un mensajito, Miguel, por último, a la gente que venga a comprar, que se anime, que estáis aquí de lunes a sábado. Estamos aquí desde muy temprano, que las carnes están partidas desde muy temprano. ¿Eh? Y la calidad y los precios que tenemos, mejor que en cualquier lado. Que venga la gente al mercado. Inmejorable. Muchas gracias por atendernos. Venga, luego. Este es el plato estrella. Que a ver si podemos esto. Entrar a verlo. A ver, sí, si nos, supuesto, permites entrar y lo vemos en primer plano, porque esto es algo rico, rico. Y me vas a explicar cómo. Bueno, la receta no, porque es un secreto, pero. Esto es muy secreto. La verdad es que, bueno, en realidad, las horas que son ya casi la tengo terminada la olla, porque esto es de los que más sale. La gente le gusta mucho. Se llama pollo al majareta y es una receta solamente que está hecha con pollo, con un secretito, ¿vale? Y con mucho cariño, ¿sabes? Entonces, la gente le está gustando mucho, viene gente de todo el país, incluso del extranjero. Vaya, y esa receta, digamos que es tuya, la traes de Madrid. Esa receta es una invención de un amigo mío que tenía y tiene restaurante en Madrid, ¿vale? Y le pusimos, en honor a él, pusimos el pollo al majareta,
que aunque es una palabra muy gaditana, Sur Bar, que tenía antes, se llamaba Majareta. Pues mira, dos en uno, ¿eh? Madrid, exacto, y Cádiz unidos por el pollo de Majareta. Siempre. Bueno, aquí, como bien comentabas, hay guiños a otros países, ¿no? También, porque tenéis un pollo oriental, tenéis, claro, también... Tenemos también un poquito aquí, tenemos el arroz marrón. Esos son tallarines con pollo y pimiento, ¿vale? Lleva su pollo, su pimiento. Todos estos platos suelen ser todos sin hueso. Todo, uh-huh, lo que son los guisos. Aquello no es pollo, ¿verdad? Aquello es... No, esto es sangre, pero de pollo. De pollo. Es sangre cocida de pollo, y este sí que está hecho, pues como en una receta que mi abuela antes en el pueblo la hacía. ¿Sabes? La verdad es que además luego tenemos unos precios bastante asequibles, ¿vale? Tenemos los precios bastante asequibles, porque en este caso serían dos filetes con sus patatitas o con su arroz blanco de guarnición, todos los platos te salen a 3,50. O sea, en cualquier mejor lado imposible te saldría 7, 8, pero aquí estamos en el mercado y va a ser... Claro, exacto. A ver, como el pollo tiene para hacer mucha variedad, ¿vale? Pues intentamos hacer una ensaladilla de pollo que fuese como la ensaladilla de pulpo. ¿Para qué? Para que al que la persona que no le guste el pulpo, que directamente coja y diga, pues me voy a comer una de pollo, con su patatita, con sus trocitos de pollo entre medias de la patata y su aceitito de oliva. Bueno, nosotros recordamos siempre el mercado como un lugar para venir no solamente a comprar, a llenar nuestra cesta de la compra, sino de paso pues tomarnos la tapita, ¿no? Claro, exacto. Y poder disfrutar de productos que podemos llevarnos a casa, como exacto, este caso en concreto, y podemos consumir aquí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vendemos productos, eso, tanto para llevar a casa como para tomar aquí en la mesa de tapeo y una cervecita para refrigerarte. Pues mira, yo estoy viendo cosas que no había visto nunca. Esto que tienes aquí, por ejemplo, cuéntame qué es lo que es. Pues mira, desde las mermeladas que vienen de Medina Sidonia, de la huerta de Medina Sidonia, las hay de breva, de higo, de ciruela, que es la huerta de Medina Sidonia, son muy conocidas mundialmente por su calidad. Y ya después tenemos las mieles de aquí de la provincia también. Y las mieles pues tenemos de varios tipos. Las hay de tomillo, de brezo, de castaño. Hay una gran variedad de mieles que nos vienen tanto del Rancho Cortesano como de Prado del Rey, y la verdad es que no tiene comparativa, vamos. Tanto los chicharrones especiales como los de Chiclana, digamos, son más típicos, no los hay, al igual que la carne mechada. Voy a hablar de un caso que es esto de aquí. Eso es el salchichón con queso de cabra. Esto está todo embutido dentro y la verdad es que tiene el sabor del salchichón, pero con su toquecito del queso de cabra, que eso nos viene de Alcalá de los Gazules, y la verdad que el que lo prueba repite. Uh-huh. Pues no lo había escuchado tampoco nunca, ¿eh? Sí, sí, pues es algo único. Tiene bastante, vamos, aceptación en los clientes. Luego pasamos a, como digo yo, el jamón del mar, ¿no? Que es la mojama, y tiene que ser de aquí buena. Claro, esto lo traemos de Barbate. La mojama se divide en tres calidades: calidad solomillo, primera y extra. Entonces, bueno, pues ya dependiendo de lo que se quiera gastar el cliente también, está más económico o un poquito más exclusivo. Uh-huh. ¿Esto que tenemos aquí, qué es? Esto de aquí es la hueva de bacalao. Es, ajá, muy parecido a la hueva de maruca, pero tiene un sabor un poquito menos fuerte, digamos, que la maruca. Y ya después están los solomillos cocidos también, de atún. Ah, pues esto es curioso. Mira, ¿esto qué es? Esto es el solomillo cocido de atún. Pues no lo había visto nunca tampoco. Esto viene ya cocido, pasteurizado. Simplemente o bien le echas un chorreón de aceite cortado en láminas, o como yo lo preparo muchas veces, con una base de salmorejo, que también está muy bueno. Ah, pues qué rico. Bueno, sobre todo para el verano, es una cosa fresquita y está muy bueno. Y está cocido. Está cocido ya, vamos, no hay que hacerle nada. Ahí tenemos también otro producto muy típico también de... Claro, lo que es el arencón, que el arencón la verdad es que es un producto típico, que no a todo el mundo le gusta por su sabor intenso,
Pero bueno, con una ensaladita la verdad es que se ameniza bastante bien. Es más fuerte. Bueno, en la parte de arriba ya hemos visto que tenemos los chicharrones, esto de aquí también, mermeladas de espárragos trigueros. La mermelada de espárragos trigueros, que eso viene de Granada, pero bueno, se ha hecho muy famoso aquí en el Manteca también con su queso payollo. Y la verdad es que para juntarlo con un quesito está bastante bueno. Al igual que los patés, que vienen de Paterna, paté de picarnina, que obtuvo un premio en 2018 también por su calidad y su sabor. Si nos vamos ya a esta parte, aquí qué duda cabe que el rey de la Sierra de Cádiz es el queso payollo. Exacto. Pero no es el único, ¿eh? Porque no, si de no, algo no. podemos presumir en la sierra es de quesos buenos. La verdad es que sí, la verdad es que cada vez más quesos tienen premios, al igual que el payollo los obtuvo en su pasado y los sigo teniendo, obviamente. Pero tenemos el gazul, tenemos el bosqueño, la pastora, que todos van conquistando todo el mundo, vamos. ¿Y qué tiene el payollo de especial? El payollo, más que nada, es la fama que se le ha dado, pero es un producto bastante bueno, obviamente, no hay que despreciarlo, pero obviamente es el que más famoso se ha hecho. Y ya le digo que todos los quesos que yo tengo son de cabra payolla, que es la cabra autóctona de aquí de la provincia. Uh-huh. Bueno, y si nos vamos allá a las conservas, atún, en aceite de oliva. En aceite, está el morrillo, o sea, el cerdo del mar, como bien has dicho antes, tiene bastante variedad. El morrillo, la ventresca, el mormo, también está el atún en manteca, que es un producto bastante reconocido. Encebollado también lo tenéis. El atún encebollado, el atún mechado, que también es con especias. Al Pedro Jiménez. Al Pedro Jiménez. Qué rico. Triunfa donde va también. Son productos bastante buenos, vamos. Y si yo te pido, por ejemplo, una tapita de atún al Pedro Jiménez, tú me la pones. Exacto, aquí perfectamente. Aquí la tenemos, calentamos un poquito en el microondas, un toquecito de calor, y la verdad es que triunfa donde va. Tanto el atún al Pedro Jiménez como los garbanzos con acerga que vienen de Sanlúcar o las papas con choco, o sea que cualquier tapita se puede consumir aquí. Incluso el paté, ¿no? Bueno, el paté igual, tengo los panes tostaditos, digamos, para poder servirlo sin problema. Bueno, al fin y al cabo, tú que estás en el rincón gastronómico, se trata de eso, ¿no? Claro, de que la gente lo pruebe. Aunque la idea es esa, que la gente pruebe y si le gusta, pues que se lleven una parte de Cádiz a casa. Bueno, en Cádiz hay que morir y si lo tenemos un trocito en casa para comer y degustar, exacto, qué mejor. Aquí tenemos también unas cajitas que también son conservas. También están las conservas del atún rojo, que también es muy famoso de Cádiz, de la parte de Barbate. El atún rojo en aceite de oliva, igual la ventresca, el morrillo, el mormo, son productos de delicatessen, el caviar de erizo, por ejemplo, productos delicatessen que la verdad es que triunfan donde van. Bueno, estas marcas que yo no las había visto tampoco nunca, tienen buen precio, hay que decirlo, calidad-precio, claro, está estupendo. Hay algunas que son más caras, pero todas tienen calidad. Sí, sí, la verdad. No por que ser sí. más baratas, tienen menos calidad. Exacto, la única diferencia es eso, el atún rojo con el atún de aleta amarilla, es la diferencia de precio también. ¿Qué me recomendarías tú si vengo, por ejemplo, yo no conozco Cádiz y quiero llevarme ese sabor intenso de la ciudad de Cádiz, de la capital gaditana, de la provincia también? ¿Qué me recomendarías para probar un trocito de cada rincón de Cádiz? Sin dudarlo, no te puedes ir sin probar los chicharrones, un poquito de queso, de cabra payolla, la mojama de atún también, y el atún en manteca lo recomiendo porque es que de 10 a 9 le encanta. Además, tú juegas con una ventaja y es que tienes unos productos que se pueden llevar perfectamente a casa, claro. Son conservas, están envasados al vacío. Exacto. Y quieras que no, pues es fácil poder contar con esos productos. Exacto. Estando el en casa. El año pasado, por ejemplo, en el verano, es lo que le digo, la gente viene, prueba la tapita, hoy pues me ha gustado, pues me lo voy a llevar para Madrid, o me lo voy a llevar para León. Entonces el turismo, quiera que no, hace mucho también. Muchas gracias, Gracias a ustedes siempre.